brillantísima la participación de la doctora Patricia. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, quiero poner un acento en la pertinencia de este foro y por qué es tan, tan importante. Hay una maldición china que dice que ojalá te toquen vivir tiempos interesantes, porque los tiempos aburridos no generan problemas. Y estamos hablando de esto hoy porque el mundo está cambiando, lo que estamos viendo está cambiando. Hace unos minutos platicábamos que cuando estuve en Hungría después de la caída del muro, platicaba con algunos de los líderes políticos y me decían que extrañaban los momentos de que los académicos criticaban, de que no se hablaba, de que se hablaba de las telenovelas y que se hablaba del fútbol. Cuando un país habla de las telenovelas y del fútbol, no es malo, porque cuando dejan de hablar de eso y empezamos a hablar de crisis o empezamos a hablar de seguridad nacional, nos muestra el tema de cómo estamos viviendo. Y es muy, muy pertinente esta plática porque es la realidad que nos toca vivir. Es un tema que vamos a tener que aprender y que antes era exclusivamente especialistas y hoy como legisladores y como ciudadanos estamos obligados a atenderlo. Y bueno, esto nos muestra los retos, nos muestra las amenazas, pero también quiero destacar que nos genera esperanza porque nos da las señales de que hay una conciencia tanto en nuestras Fuerzas Armadas como en las instituciones civiles del tamaño de los retos y las posibilidades de solucionarlos. No quiero dejar de agradecer y de reconocer al diputado Waldo Fernández, al doctor Reta, al maestro Gómez, que anda por ahí siempre muy discreto, pero muy chambeador, y todo el equipo técnico de la Comisión Bicameral por este gran esfuerzo, porque gran parte del futuro de la nación depende ya de estos debates. Y bueno, ya que la doctora hablaba de los clásicos, no me queda más que acordarme de los griegos que decían que hay que entender la belleza de lo que no se dice, y prometiendo que los moderadores hablan poco, regresaré a la belleza que no se dice para que abramos a preguntas y respuestas que seguro serán también muy, muy interesantes. Entonces, ahora sí, ¿quién dice yo? Aquí ya salió el... A ver, me van diciendo sus nombres para ir apuntando y ser justos. ¿Tu nombre es, perdón? Edson. General Mendoza. Horacio. En esta primera ronda, si quieren, hacemos tres preguntas y hacemos otras, y salvo su mejor opinión. Edson, por favor. Sí, bueno.